comenzar el recorrido. Y es que me dicen que hay exhibiciones de carros de todos los tamaños, desde los más grandes hasta los más pequeñitos y mucho más. Y eso es así, de hecho el simulador está justo detrás de la cámara, así que vamos a comenzar a conversar. Esto. Tú sabes, todo este tiempo que yo llevo con Mr. Crazy, yo nunca he probado el simulador, así que tú me tienes que decir cómo es esto. Que tú nunca te has montado en el simulador. Nunca. Bueno, pues prepárate, porque primero te va a gustar y realmente la sensación es como si de verdad estuvieras en una carrera profesional. O sea que prepárate. Vamos allá. Voy a ganar yo. La primera vez lo hiciste tan bien, claro, que no te dieron ni tiempo. Lo que pasa es que la cera se seguía metiendo en el medio del carro. Cosas que pasan. Ok, pero ¿qué tal? ¿Qué sentiste? Estoy mareada, necesito agua. Esto que están viendo aquí es el paraíso de los bomberos, definitivamente. El Supra más rápido del mundo, justo aquí a mi lado, siendo 9.87 en la pista de San Luis. Y como pueden ver aquí, una gran colección de Voltis Racing, pero ¿saben qué? Ya que encontró el más rápido del mundo. Y esto que ustedes están viendo aquí, señores, es el Volky más rápido del mundo. Hizo 7.18 en la pista de Salinas. ¿Y saben qué? Con motor de Volky. Aquí tenemos el nuevo motor de Lascano, un RB30 que está revigueado, que de seguro va a seguir rompiendo más récords en la pista de Salinas. Ahora estoy aquí en el taller de motoras y yo no puedo dejar de pensar en una sola persona. Esto sería el paraíso para Marily. Ella ya está aquí, ay Dios mío. Este es el motor del dragster de Dani Colón, que los estudiantes de MegTech College lo estuvieron trabajando, así que...